El primer tráiler de la película mexicana La boda de mi mejor amigo, remake del filme homónimo protagonizado por K.E., se estrenó en 1997, ya se encuentra disponible. Los actores Ana Serradilla, Miguel Ángel Silvestre, Carlos Ferro y Natasha Dupeirón serán los encargados de revivir la historia de dos mejores amigos que prometen casarse entre ellos y llegan solteros a la edad de 35 años, sin embargo, alguien terminará con el corazón roto. La boda de mi mejor amigo, que se estrenará el 14 de febrero de 2019, cuenta la historia de Julia, Ana Serradilla, quien después de muchos años de no ver a su mejor amigo Manu, Carlos Ferro, descubre que lo ama tras recibir su llamada anunciando que se casará con otra mujer. Julia tendrá solo 4 días para intentar reconquistar el amor de su vida e impedir la boda. La película es dirigida por Celso García y fue filmada en la Ciudad de México y Guadalajara. El actor Carlos Ferro comentó que se interesó en el proyecto debido a que la cinta original fue una historia que marcó y 20 años después de su estreno se aventuró a recrearla en su versión latina. Por su parte, Ana Serradilla confesó que nunca había visto la película de, sin embargo, cuando le presentaron el proyecto se emocionó por volver a realizar una comedia romántica para la pantalla grande. Celso García explicó que la película tendrá un ambiente mucho más moderno y aseguró que las locaciones que eligieron en la ciudad de Guadalajara mostrarán una imagen refrescante que combina lo tradicional y cosmopolita. La versión original contó con las actuaciones de Cameron Díaz, Dermot Mulroney y Rupert Everett.